Bienvenidos al programa número 151 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. El pasado viernes, en el despacho del Intendente Municipal de Ramallo, se realizó una conferencia de prensa con motivo de la firma de un convenio de cooperación entre el municipio de Ramallo y el de San Isidro. Estuvo presente en esa firma el Intendente de Ramallo, Walter Ariel Santalla, y también el Intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Bueno, el motivo es el que surge de la convocatoria, y para nosotros es un honor realmente poder recibir a un colega, el Intendente de San Isidro, el doctor Gustavo Pose, que aparte de ser colega es un amigo, y el motivo es firmar un convenio de cooperación entre las dos municipalidades vinculado a dos o tres temas donde podemos intercambiar experiencias en turismo, en salud, En seguridad, básicamente en lo que es centro de monitoreo, y vamos a firmar hoy el acuerdo marco, que después seguramente van a surgir acuerdos específicos en salud pública. Por ejemplo, San Isidro es un municipio modelo, tiene tres hospitales públicos, un hospital materno infantil realmente de excelencia. Para nosotros acceder a ese tipo de cosas, a la capacitación de nuestro personal, es importante. Nosotros vamos a transferir cuestiones vinculadas al turismo. Ellos tienen un centro de monitoreo que realmente funciona muy bien y fue uno de los pioneros en el país. Así que bueno, ese es el motivo. Nos parece que es muy importante, sobre todo en este tiempo, donde la política tiene que ir dejando de lado lo que son enfrentamientos, para trabajar mancomunadamente para resolver problemas concretos de la vida de la gente todos los días. Y en eso no hay que ser mezquino, hay que intercambiar experiencias, conocimientos, y cuando hay una buena relación personal, indudablemente eso se potencia. San Isidro es un lugar del Gran Buenos Aires, cercano a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal. Tiene un sistema de salud que es de referencia, sobre todo lo que decía Ariel Santalla, que es un sistema con la mayor complejidad médica, que tiene que ver con el hospital materno-infantil. La cuestión de la clínica pediátrica y todas las especialidades que se desarrollan ahí es algo muy muy importante, y además tiene terapia intensiva neonatal y terapia intensiva infantil. La del infante, la del niño, es lo que le da el más alto nivel de complejidad médica. Entonces, el intercambio tiene que ver con esto. En todos los municipios, en este municipio, hablemos de este municipio, ese es un esfuerzo muy grande respecto de la atención primaria y del hospital de baja y de mediana complejidad.
No hay ningún lugar donde, que sean menos de tantos habitantes, supongamos menos de 50.000 habitantes, que pueda tener complejidad médica. No da la escala para eso, no hay patología para que se desarrolle esa complejidad médica. Entonces, por eso la realización, el convenio de lo que tiene que ver, por ejemplo, con niños. En el caso de lo del diputado Bonelli, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto para Pergamino, por ejemplo, en particular respecto del desarrollo de la medicina de atención primaria. Acá lo que nosotros vemos es que nos da potencialidad Ramallo, que es la posibilidad de poder hacer el desarrollo, el intercambio de lo del turismo y las experiencias de lo que tiene que ver con la tecnología respecto de del control de monitoreo, lo que se llama el control de cámaras en las calles. Entonces, niños, atención primaria, familia, cuidado de la gente, fuente de trabajo, activación económica en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de lo del turismo, que a nosotros nos interesa muchísimo que San Isidro sea conocido en un lugar del Gran Buenos Aires, un lugar lindo, antiguo, de todos los argentinos, con ya 310 años desde su primera formación en la colonia. Así que el hecho de que también lo conozca como un lugar pasante, un lugar de acceso previo a la ciudad de Buenos Aires, un lugar que cuando está en la ciudad de Buenos Aires se puede vivir, sobre todo cuando pasa la época de los dos meses de frío, es un lugar muy, muy disfrutable. Bueno, ¿esto es netamente institucional o al verlo usted, al verlo al doctor Bonelli, a verlo al ex diputado Filpo, se puede llegar a pensar también algún acercamiento que vaya más allá de esto y algo desde lo político, teniendo en cuenta que, bueno, intendente es de UNEN y usted es del Frente Renovador? Siempre estamos cerca. En el caso de lo de Roberto Filpo, él viene de ser nuestro referente legislativo, buena parte de lo que tiene que ver con mucha de la labor con los municipios, no solo con el municipio de Ramallo, él fue nuestra rueda de auxilio, lo mismo que en el caso de lo del diputado Bonelli, es también nuestra rueda de auxilio, se necesita de los legisladores. Filpo, bueno, más fácil porque nosotros tenemos una afinidad, un conocimiento anterior, pero en el caso de lo del diputado Bonelli, que ustedes saben que es una persona joven, emergente, que ganó las elecciones en Pergamino, en San Nicolás, hace escasos, ¿cuántos meses? 8 meses. 8 meses, te imaginas que, bueno, para nosotros es muy, muy accesible. Intendente, la misma pregunta. No, la misma pregunta, obviamente, ratificar lo que dice Gustavo, digamos, y lo que dije al principio. Yo no veo nada de malo en que personas que tienen responsabilidades institucionales, que tienen que dar respuestas todos los días a las problemáticas de la gente, compartan experiencias, complementen sus actividades. Y por qué no decirlo, venimos del mismo partido, nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos muchísimas ideas en común, otras no, eso también hay que decirlo. Yo no comparto lo de las policías comunales, que Gustavo comparte. Pero eso no implica que uno no se pueda vincular institucionalmente y seguir charlando de política, porque en realidad creo que lo que nos tiene que pasar a los argentinos, que tiene que ser el gran cambio cultural de la Argentina que viene, es que las cosas se van a hacer unos con otros y no unos contra otros. Y en esto el diálogo, la madurez de los dirigentes, las relaciones personales es fundamental. La Argentina que se hereda no va a ser una Argentina fácil, va a ser una Argentina con muchos problemas. Se van a terminar las mayorías absolutas que niegan la representación de las minorías y eso va a obligar a muchísimo diálogo y a trabajo compartido. Así que yo, se pueden hacer las interpretaciones que se quieran, a la foto no le tengo miedo, soy amigo de Gustavo, él está en un lado, yo estoy en otro, pero tenemos muchísimas cosas en común. A ver, en materia de salud, digo, desde lo práctico, ¿qué va a significar este acuerdo? Cuando nos encontramos con un lugar como San Nicolás, bueno, ahí es un lugar que por la escala, la provincia tiene media alta complejidad. San Isidro tiene el lugar de más alta complejidad de los tres hospitales, que es el más grande que se conoce, que es el Hospital Central de San Isidro, el Hospital Materno Infantil y el Hospital de la Autopista que usamos todos, la autopista principal, la autopista Panamericana, Autopista del Sol, que es el Hospital Ciudad de Boulogne, porque está justo en esa cabecera. Ese es un hospital de trauma. El Materno Infantil es el de mayor complejidad porque tiene terapia intensiva neonatal y terapia intensiva de niños. Lo que casi ningún lugar tiene es terapia intensiva de niños. ¿Qué es lo que no tiene una ciudad de menos de 50.000 habitantes? Lo que no puede tener, porque no da la escala y porque no hay patologías, lo que no puede tener es alta complejidad, tiene otras prioridades presupuestarias y la provincia además, digámoslo en castellano, no está presente. Entonces, ¿el convenio cuál es? Los niños son todos, los niños no tienen domicilio, los niños son niños. Entonces, una de las vías de lo del convenio es el hecho de poder favorecer la derivación hacia
la alta complejidad desde Ramallo hasta San Isidro, en el caso del Hospital Materno Infantil, que es municipal, pero los niños no tienen domicilio. Y en el caso de lo del proyecto que hace a San Nicolás, nosotros ahí lo que nos estamos concentrando con Bonel, y eso lo estuvimos intercambiando, bueno, con todos los amigos, con todas las amigas, es la concentración muy muy fuerte en lo que tiene que ver con atención primaria. Acá en atención primaria y baja complejidad son muy muy fuertes porque hay acción municipal. Así que ustedes se deben dar cuenta que por el conocimiento que tengo de lo de la actividad en Ramallo, independientemente de que él está en un sector de la política y estoy en otro, y eso está totalmente claro, nosotros estamos en línea todo el tiempo. Además, Filpo me enseñó siempre a poder conocer de este lugar, además de la amistad que yo tengo con el Intendente Santalla, que eso es público y eso no va a cambiar nunca. Luego de la firma del convenio, del acto protocolar donde se estrecharon lazos entre los dos municipios en materia de salud y de turismo, aprovechamos también para participar de una breve entrevista que se realizó conjuntamente con la parte de prensa del municipio de San Isidro. Bueno, Ramallo es una ciudad amiga, yo además tengo una relación personal, cada uno estamos en distintos sectores de la política, con el Intendente de Santalla, con Ariel, la verdad es que el lugar me gusta, la gestión me gusta, aprendo de aquí y todo lo que nosotros podemos transmitir e intercambiar lo hacemos. Hoy es un convenio amplio, pero es un convenio dedicado sobre todo al tema de la salud de los niños, que es que los lugares que tienen baja complejidad porque tienen menos de 50.000 habitantes, porque la escala, no hay patologías suficientes para tener más complejidad médica, puedan atenderse los niños en un lugar como es el Hospital Materno Infantil de San Isidro, que tiene la terapia intensiva neonatológica, la de los recién nacidos y la de los niños. Ya lo dijo Gustavo, para nosotros no es un tema menor tener abierta esta posibilidad. Todos sabemos que San Isidro, en materia de salud pública municipal, es un centro de excelencia, tal vez de los más importantes del país, más los temas de seguridad, con la experiencia que San Isidro tiene en todo lo que es el sistema de monitoreo público, lo que podamos aportar nosotros en términos turísticos. Me parece que vamos conformando una agenda de temas que va mucho más allá de la política, que tiene que ver con nuestras responsabilidades institucionales, donde nosotros, los que somos intendentes, tenemos que dar respuesta todos los días, no hacer discursos. Y bueno, cuando uno lo puede hacer con un amigo, espero muchísimas cosas, espero que este trabajo se siga compartiendo. Yo recién lo decía, la Argentina que viene tiene que ser una Argentina donde estas cosas sean normales y no provoquen que alguien se asombre de que quienes están en distintos espacios políticos puedan trabajar juntos en cosas concretas. Pueden ser en estas, como pueden ser en otras el día de mañana. No solo la cuestión de la salud, hay ventajas comparativas. La central de monitoreo, acá están haciendo un desarrollo importante en Ramallo de cámaras para cuidar de la gente. Hacen un trabajo muy, muy importante en todo tipo de atención primaria, sobre todo lo que tiene que ver con la salud. Y a nosotros nos interesa de que San Isidro sea conocido tal cual es conocido Ramallo en nuestro lugar. San Isidro es un lugar antiguo donde uno, yendo a la ciudad de Buenos Aires, puede pasar el día, pasar el fin de semana, conocerlo, aunque sea el hecho de parar en alguno de nuestros lugares. Así que es un lugar amigable, lo mismo que siento amigable cada vez que vengo a Ramallo y estoy con su gente, con su intendente. Sigamos haciendo juntos.
Este miércoles por la mañana, con motivo de la gran creciente que se está viviendo en el norte de nuestro país, principalmente en la zona de Misiones, se llevó a cabo una reunión que tiene por finalidad ir programando las actividades que va a realizar el municipio para contener el gran caudal de agua que llegará en 30 días a la zona de costas de nuestro partido. Participaron del mismo el intendente municipal, conjuntamente con varios funcionarios, y el referente de la prefectura naval en Ramallo, el prefecto Claudio Hidalgo. Ya tomaron algunas medidas, que va a ser volver a hacer los terraplenes. Están trabajando también en lo que tiene que ver desde la parte de desarrollo humano con las evacuaciones de las familias que todavía se encuentran en zona de costas. Y está programada para este viernes próximo otra reunión para seguir avanzando en este problema originado por el clima en lo que es la zona de Brasil y norte de nuestro país. El mismo viernes, luego de lo que fue el acuerdo entre San Isidro y Ramallo, también en las inmediaciones de la avenida Mitre y Belgrano de la ciudad de Ramallo, se llevó a cabo un momento religioso para orar por la paz en el mundo. Dialogamos con el padre Daniel de la Cruz, quien nos contó acerca de lo vivido el pasado viernes. Bueno, padre Daniel, el viernes pasado en Mitre y Belgrano llevaron adelante una convocatoria para orar por la paz. ¿Por qué no nos cuenta, bueno, cómo recibieron esta propuesta y cómo la llevaron adelante? Este pasado viernes a las 1 del mediodía, haciendo eco a la invitación del Papa Francisco por este encuentro que él iba a tener este domingo con los presidentes de Israel y con el presidente de Palestina, la Conferencia Episcopal Argentina nos pidió a todas las parroquias de nuestra patria salir a la calle a la 1 del mediodía para orar por este encuentro, ¿no? Para orar por la paz en el mundo entero y especialmente por la paz allí en Medio Oriente, como bien sabemos nosotros que es un pueblo cargado siempre de guerras, cargado de muchos dolores, y es por eso que la invitación del Papa nos ha hecho movernos a esta convocatoria por la paz, ¿no? Un minuto por la paz era la propuesta. Y gracias a Dios ha sido mucha la gente que ha podido participar. Tanto allí en Mitre y Belgrano, como también cada uno en sus lugares de trabajo, cada uno en sus hogares, ha ofrecido este minuto por la paz. Claro, teniendo en cuenta el horario que fue las 13 horas, uno muchas veces se pregunta el porqué del horario. Vos nos contabas recién cuál fue el motivo de haber elegido las 13 horas del día para hacer la oración. Así es, en nuestra nación, a esa hora, los viernes, tanto los musulmanes como los judíos se unen en oración. Digamos, cada uno en su profesión de fe eleva una oración en los viernes a las 13, y nosotros, bueno, nos unimos a esta oración también por la paz, tanto musulmanes y judíos. Sabemos que Palestina es musulmana e Israel judía. Nosotros como cristianos nos unimos a esta oración por la paz. ¿Cómo notaste a los fieles, a los seguidores de la cristiandad en cuanto a esta decisión de orar por la paz, sobre todo en Medio Oriente? Gracias a Dios, bueno, no tan solo aquí en nuestra comunidad de Ramallo, sino en todo el mundo, ha sido grande la convocatoria por este motivo de orar por la paz. Aquí en nuestra comunidad no tan solo fuimos los católicos los que nos hemos reunido a esa hora, sino también hubo presencia de cristianos evangelistas que nos han acompañado a orar por este motivo, ¿no? Ese minuto por la paz. Bueno, Daniel, todo un símbolo, digamos, de lo importante que es trabajar para evitar los actos violentos en el mundo. Y bueno, también la Iglesia va a estar presente ya en lo que tiene que ver con lo estrictamente familiar, que es un encuentro, no sé si será una cena, un almuerzo, que tiene que ver con el Día del Padre, que van a llevar adelante el sábado por la noche, ¿puede ser? Así es, este próximo sábado a las 21 horas, aquí en nuestra parroquia, vamos a tener la oportunidad de festejar
para todos los papás este Día del Padre, justamente haciendo esta vigilia de festejos por el Día del Padre, para que nos podamos reunir como comunidad parroquial, como familia, aquí en estos festejos, también aprovechando y no dejando pasar esta oportunidad, ¿no?, para vivir en familia, ya que el domingo sabemos que juega la selección y por ahí de pronto se nos torna difícil encontrarnos con la familia. Entonces, la oportunidad que ofrece esta celebración lo hacemos aquí en nuestra parroquia, festejar el Día del Padre con una cena a partir de las 21 horas. La gente que esté interesada puede adquirir su tarjeta. ¿Cómo es el mecanismo para participar de la misma? Así es, los movimientos y los grupos de nuestra parroquia ya tienen estas tarjetas ofreciéndolas. El costo es de 50 pesos para poder participar a los mayores y a los menores de 25 pesos. Va a haber algunos shows incluidos y también algunos sorteos, así que va a ser una fiesta familiar. Más que nada, es la propuesta es poder compartir este Día del Padre, ayudando a la contribución contribuyendo a la iglesia, digamos, con el sostenimiento del culto, poder festejar en familia este Día del Padre. Bueno, muchas gracias, Daniel, por recibirnos y también reconocer la infinidad de actividades que están desarrollando, y también agradecer muchas veces la posibilidad que das también del uso de lo que son los centros misionales para poder llegar de la mejor manera a los barrios, así que te estamos agradecidos. Gracias a vos, Silvio, también, y agradecemos a toda la comunidad que siempre nos recibe en todas las casas y en todos los eventos que hacemos, siempre están presentes. Así que agradecemos y pidiendo la bendición que llegue del Señor a todos los hogares. Nos entrevistamos con la profesora Alejandra Fernández, de la comunidad educativa de la Escuela 501, quien está llevando adelante un trabajo conjuntamente con los alumnos que tiene que ver con la historia del partido de Ramallo. Para eso se acercó ella con los alumnos al museo, donde fue recibida por la museóloga Elsa Machado. Realizamos una nota donde nos cuentan el proyecto que están llevando adelante. Alejandra Fernández, trabajando un proyecto desde la escuela número 501 con motivo de lo que es el aniversario de Ramallo y la historia del partido de Ramallo. ¿Por qué, bueno, nos contás cómo surge la idea y cuál es el objetivo del mismo? Bueno, la idea surge para trabajar un poco lo que es la historia, que, bueno, un poco la historia lejana, la historia de la Argentina, les costó trabajarla, pero sí les interesó mucho trabajar la historia de Ramallo. Inmediatamente pensamos en contactarnos con Elsa, porque tenemos trabajos previamente hechos con ella y sabemos de la responsabilidad y la buena predisposición. De hecho, le agradecemos muchísimo cómo nos está ayudando y cómo está trabajando con nuestros alumnos. Bueno, la idea es armar una revista donde trabajemos la historia de Ramallo, de los lugares más importantes, o bueno, donde nosotros podamos llegar. Estamos trabajando de manera conjunta en el armado de la revista, un grupo pedagógico y otro grupo pedagógico, pero de alumnos hipoacúsicos, donde lo importante es todo el trabajo de escritura que ellos hacen para abordar la gramática de la lengua española. Entonces, acá hacemos un análisis en las visitas más acotado de toda la historia, pero cuando llegamos a la escuela, esto se trabaja, bueno, primero en el pizarrón, donde analizamos bien toda la gramática, cómo vamos a organizarla en este texto escrito, después lo pasamos al formato de la computadora y de ahí pensamos en armar un material que quede, digamos, para las instituciones más destacadas de Ramallo, que les pueda servir este material. La idea también es recorrer distintos puntos importantes del partido de Ramallo y que en base a eso los chicos trabajen y desde el punto de vista educativo, ¿cuál es el objetivo que se persigue? Bueno, nosotros ya recorrimos, primero vinimos al museo y lo primero, bueno, primero lo visitamos, luego fuimos a la escuela, los alumnos elaboraron una encuesta para hacérsela a la directora del museo y, bueno, vinimos a hacerlo. Después hicimos una visita a la plaza, donde ahí analizamos todos los monumentos que hay en la plaza y bueno, toda la cuestión histórica de cada uno de esos monumentos, y pensamos continuar con la iglesia. Vamos a seguir con el consejo escolar, vamos a ir al tonelero, a Villa Ramallo, a Obligado,
y si podemos visitar la estancia del oratorio. Bueno, muchas gracias. Elsa, ¿qué experiencia el poder trabajar con la escuela número 501 y en un proyecto que está ligado íntimamente a lo que es la historia de Ramallo y al rol también del museo desde lo educativo? Y esto es uno de los roles fundamentales que cumple el museo, que es la parte pedagógica, y fundamentalmente insertar las instituciones a lo que es un ente municipal que siempre ha estado abierto a la comunidad y fundamentalmente a las escuelas. ¿Qué te parece esta idea que está llevando adelante la escuela con respecto a lo que es la historia de Ramallo? Yo puedo resumirlo muy sencillo. El interés puesto en los alumnos, valorar al docente cómo está trabajando y fundamentalmente cómo se interesan los chicos por conocer, por ver y cómo están compenetrados en el conocimiento que se ha ido dando. Un objetivo claro es lo que es de alguna manera el rescate de lo que es el patrimonio histórico de Ramallo. Claro, porque vos fíjate que no solamente es la historia que es el patrimonio intangible, sino aquello que son los monumentos, los edificios que nos quedan, y todo eso hace que el alumno se sienta comprometido con su pueblo, ¿no? Quiero recordarles que todos los lunes en el Centro de Jubilados de Pérez Millán se está llevando adelante el taller de tango a cargo de la profesora Carolina Flores en el horario de las 17 horas. Es libre y gratuito, los invito a que participen. Y también les digo que el próximo domingo, el domingo 1 de junio, en las inmediaciones de Avenida San Martín y Belgrano de Ramallo, se estará llevando adelante lo que es la primer maratón Ciudad de Ramallo, organizada por el municipio con motivo de los 150 aniversarios. Nos esperamos para que participen, todavía tienen tiempo de anotarse, sobre todo en lo que es la carrera promocional de 3 kilómetros, y a partir de las 10 de la mañana se estará dando comienzo a esta jornada deportiva, intentando terminar cerca del mediodía para que todos los participantes puedan disfrutar en sus casas del Día del Padre. Gracias por acompañarnos en este programa número 151 de Primero de Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Sabés que podés seguirnos en Facebook ingresando las palabras Municipio de Ramallo o Partido de Ramallo, en YouTube con las palabras Canal Ramallo o Primero de Ramallo, y en Cablevisión nos podés ver los lunes y miércoles a las 19 horas y los sábados a las 17 horas.